Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de partidas del octavo campeón mundial de ajedrez. Nos referimos al extraordinario Miguel Tal. La presente partida que veremos de Miguel Tal corresponde a una jugada el año 1959, precisamente un 4 de octubre, en el famoso torneo Match de Candidato, realizado en distintas ciudades, Bled, Zagreb y Belgrado. La presente partida, Miguel Tal con las piezas blancas, enfrentando al gran maestro yugoslavo Svetozar Gligoris. Corresponde a una defensa Ninso India. Comenzó el juego Miguel Tal con D4, caballo F6, C4, y Gligoris jugó E6. La defensa india del rey sufrió en este torneo una conocida crisis, e incluso Gligoris, uno de sus mayores adeptos, se vio obligado a realizar en ella una reparación general. Sin embargo, al final del torneo recordó nuevamente a su antigua amiga, aunque eso no le otorgara muchos éxitos. Caballo F3 juega Tal, B6, la defensa india de dama, corresponde a este esquema, caballo C3, alfil B7, alfil G5, alfil B4. Una extraña sucesión de jugadas ha conducido la lucha a una de las variantes de la defensa Minsoy, en la cual en esos tiempos la balanza se inclina a favor de las blancas. La decisión de Gligoris, comentaba Tal, me obligó a tener cuidado, pues el gran maestro yugoslavo fue testigo de mi partida contra Duquesne en el torneo de Zurich, en el que las blancas obtuvieron una sensible superioridad. Por otra parte, la elección de apertura ya está realizada y ahora es necesario andar por un camino muy transitado, comentaba Tal. E3, H6, alfil H4. Y ahora, G5. El maestro Konstantinopolsky comentó muy bien esta partida en uno de los boletines especiales del torneo y recomendaba aquí jugar alfil por C3, B por C3, dama E7, seguido, ¿no es cierto?, de D6 y caballo B a D7 y enroque largo. Pero a Tal le pareció que la jugada del encuentro no es para nada inferior. Tras el movimiento de Konstantinopolsky, dama E7, comentaba Tal, las blancas pueden jugar caballo D2 y el caballo blanco se convierte en el dueño y señor de la importante casilla central E4. Tenemos G5, alfil G3, caballo E4, dama C2, alfil por C3 jaque, B por C3, D6, alfil D3, y ahora caballo por G3. Buena jugada. En la partida Keres-Taimanov del 22 Campeonato de la UR se jugó la famosa línea F5, pero Keres continuó con D5 con la intención de atacar, ¿no es cierto?, F5, el flanco de rey. No obstante, las negras se encontraron con la gran sorpresa de D5. El ataque fue repelido y las debilidades de su campamento se tornaron crónicas. Esa partida la ganó en forma brillante Paul Keres. Donde tenemos caballo por G3, H por G3, caballo D7, A4. Más natural era alfil E4 y después de alfil por E4, dama por E4, caballo F6, dama C6, jaque, rey E7. La insegura posición del rey negro toma un carácter simbólico. El siguiente movimiento de las negras es posicionalmente necesario. A5 para evitar la expansión del peón blanco. Torre B1. G5.
G4. Buena jugada. Es curioso. Pero en la posición negra no se observa una sola buena jugada. Si se mueve la dama a fin de preparar el enroque largo, después de dama E7, alfil E4, seguido del cambio de alfil de casilla blanca, la torre en B1 se volverá activa y en caso necesario podrá realizar el avance C5. Tampoco se puede llevar el caballo a F6 en este momento, ¿no es cierto? Debido a caballo por G5. Y a dama E7, alfil E4, comentando lo anterior que decíamos, que el cambio de alfiles posiciona al blanco con una muy buena posición de ventaja posicional. Entonces, G4, caballo H4, caballo F6, D5. Parece que esta jugada es obligada, pues en caso contrario las negras realizan el enroque largo y Miguel Tal no vio un plan activo de juego para las blancas. Por lo tanto, dama E7, si es por D5, estaría en abierta contradicción con todos los principios del juego. Las piezas blancas desarrollarían una colosal actividad a cambio de un miserable peón. Entonces, dama E7, enroque corto. Más débil, comentaba Tal, era D por E6, dama por E6, alfil F5 y se refuta con alfil E4 con cambio generalizado y un ventajoso final para las negras. Entonces tenemos enroque corto, caballo D7. Después de esta lógica jugada, las blancas toman la iniciativa. Muy seductor era el sacrificio de calidad. Si enroque largo, D por E6, F por E6, caballo G6, dama G7, caballo por H8, torre por H8, C5. Y parece que en este caso las blancas hubieran continuado con C5, activando por su parte sus propias fuerzas. Surgiría entonces un juego muy interesante en el cual las posibilidades de las negras no eran nada malas, comentaba Tal. Debo destacar en honor a la verdad que las blancas no están obligadas a dar su hermoso caballo a cambio de una pasiva torre. Era posible la sencilla E4, manteniendo una ventaja posicional por parte de las blancas. Entonces, caballo D7. Sí, estamos en la movida 17. Ahora el blanco juega D por E6, dama por E6, alfil F5. Buena jugada. No hay tiempo de jugar torre F a D1 por la jugada caballo C5. Y alfil F5 falla en este minuto por alfil E4. Por lo tanto, hay que ser preciso en la secuencia de la jugada, realizando inmediatamente alfil F5 antes que el caballo vaya a C5. Dama por C4, torre F D1, caballo F6. Si enroque largo, las negras hasta ahora no han conseguido enrocarse. Como respuesta a enroque largo, las blancas analizaban dos posibilidades. La primera era torre B5, alfil C6, torre D4, alfil por B5, torre por C4, alfil por C4, dama D4, alfil E6. Y no se ve nada forzado, o algo mucho más fuerte que hubiese sido la jugada torre D4, dama C5, torre B5, dama H3, alfil por G4, con un excelente juego, mencionaba Miguel Tal. Entonces, caballo F6, torre D4,
amenazando y aprovechando la mala posición de la reina, de la dama negra. Alfil E6, obligando a la torre negra a ocuparse la casilla G8, en la que se convierte en objetivo de ataque. Las negras no pueden tomar el alfil. Si toman el alfil, F por E6, venía dama G6 jaque, rey D7 y dama G7, y se amenaza al mismo tiempo, ¿no es cierto? Torre C4, atrapando la dama. Y tras D5, venía simplemente alfil por F7 jaque, rey por F7 y dama G6 jaque, con un ataque muy peligroso. Por lo tanto, alfil E6 las negras jugaron torre G8, alfil C4. Bueno, acá mencionamos que si torre C4, venía F por E6, torre por C6, alfil por C6, y a cambio de la dama, las negras tienen una torre, un alfil y un peón, lo cual no deja de ser. Y este caballo prácticamente no juega, y la dama solamente está contando con su torre para estar jugando, lo cual era un partido muy complicado. En cambio, con esto, el blanco conserva la iniciativa, amenaza alfil B5. Rey F8. Mala movida. En caso de enroque largo, venía alfil B5, dama C5, caballo F5, rey B8, caballo E7, torre G5, torre C4, dama E5, caballo C6, jaque. Y las negras se ven obligadas a entregar al principal defensor de su posición, el alfil de casillas blancas. Aquí se puede apreciar el resultado de la mala posición de la torre en G8. Después de la jugada del texto, las blancas recuperan el peón, manteniendo al mismo tiempo todas las ventajas de su posición. Veremos cómo acontece. Alfil B5, dama C5, torre C4, dama E5, torre por C7, alfil E4, alfil D3, D5, amenazando la torre blanca en C7, torre C6, torre B8. Si en este momento las blancas simplemente tomaran el peón de B6, tras el cambio de torres, su iniciativa se fumaría. La pregunta es, si el caballo de H4 es activo o pasivo, todavía no ha sido retirada de la orden del día. Miguel Tal pensaba que ese saltarín tenía mucha energía potencial. Con su siguiente jugada, las blancas entienden aún más el campo de batalla. C4, abriendo el juego a aquel que le conviene. Si torre C, mencionamos nuevamente, se fuma la ventaja de las blancas. Cambio con esta, sigue la versión. Torre G5. Tras D por C4, venía torre por C4, alfil por D3, dama por D3, y las negras tienen dificultades para rechazar la amenaza caballo F5. Entonces, torre G5, C5, una muy fuerte jugada. Ahora las blancas han creado un peligrosísimo peón pasado. La continuación propuesta aquí por Konstantinopolski, que era D por C5, perdía por torre por B8, jaque, dama por B8, y se caía el caballo en F6. Por lo tanto, no era posible esa continuación sugerida por ese jugador. Entonces tenemos D4, E por D4, perdón, a C5, las negras contestan con D4, E por D4, dama por D4, alfil por E4, dama por E4, C por B6, dama por C2, torre por C2, caballo D7, B7,
caballo C5, torre B5, entrando en un final ventajoso para las blancas. Posiblemente era más fuerte F4, pero tras una agotadora lucha en un fuerte sign-up, poco tiempo de juego, Miguel Tal no se decidió a profundizar en las complicaciones que surgían después de torre D5, torre B5, torre D1 jaque, rey H2, rey F2. No le gustaba en absoluto a Miguel Tal. Caballo por B7, torre C7. Mejor era en este momento caballo F5. Y si torre D7, caballo por H6 con ventaja definitiva. Pero en apuro de tiempo, estar mirando las líneas, el negro podía haber tenido esa si el blanco se equivocaba. Torre por B7, torre E1, torre C8 jaque, rey G7, caballo F5 jaque, rey H7, torre por F7, rey G6, torre G7 jaque. Rey H5 con ventaja decisiva de las negras. Hay un mate ahí inminente en H1. Entonces, en vista de todo eso, Miguel Tal jugó prosaicamente torre B1 porque se decidió que dos peones de ventaja eran suficientes para obtener el triunfo. Y tuvo absoluta razón. Caballo por B7, torre C a P2, torre por B5, torre por B5, rey E7, caballo F5 jaque, rey D7, caballo por H6, rey C7, caballo por F7, buena jugada, torre F8, caballo H6, torre D8, rey torre G5, muy importante esta jugada. Torre D1 jaque, rey H2, torre A1, torre por G4, vigilando el peón de A4, caballo C5, torre C4, dilatando la captura ahí, rey C6, caballo F5, torre por A4, caballo D4 jaque, rey B6, torre por A4, caballo por A4, G4, caballo C3, rey G3, A4, y ahora la simple caballo C2 ganaba de inmediato. Pero Miguel Tal se olvidó que el peón de A negro podía avanzar y jugó mecánicamente rey F4, lo cual permite A3, caballo C2, A2, G5, rey C5, G6, caballo D5 jaque, rey G5, rey C4, G7, caballo E7, F4, rey C3, caballo A1, rey B2 es lo que dilata más la coronación del peón negro, F5, rey por A1, F6, rey B1, F por E7, A igual dama, E8 igual dama, y ahora el negro no puede jugar dama por G7, por dama G6, con cambio de dama y un final ganado automáticamente. Dama A5 jaque, rey H6 y termina abandonando porque se acaban los jaques, y el peón va a dama inexorablemente. Se dilató por esta jugada, ¿no es cierto? Lo correcto era caballo C2, pero una maravillosa partida donde hubo un sacrificio de carácter posicional. Se sacrificó un peón, después posteriormente una pieza, la cual no se pudo capturar, y tuvimos acceso a una partida muy instructiva, tanto del carácter estratégico como del carácter táctico. Es decir, la estrategia, cuando es muy bien realizada, da por hecho y resultado poder cristalizar dicha ventaja con golpes tácticos.
Espero que les haya gustado la partida y nos estaremos viendo en breve con otra hermosa producción del octavo campeón del mundo, Miguel Tal. Muchas gracias.